Un hispano fue arrestado por agentes federales acusado de simpatizar con el grupo terrorista Estado Islámico en Miami, Florida. Esto sabemos que fue que tras el arresto allanaron su apartamento y la policía encontró armas y municiones. Según las autoridades, el sospechoso deseaba atacar a civiles, disparar como los francotiradores y causar caos en la ciudad. Como recordarán, líderes de ISIS han exhortado a sus simpatizantes en otros países a realizar ataques armados y actuar como lobos solitarios. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Al Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.